Amigos, muy buenas noches en otra entrega de simbología algebraica, en este caso analizando leyes de exponentes y con el tema de potencia de un quebrado. Muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces estamos ya por introducir una nueva ley de exponentes y en consecuencia ley para potencias. Esta ley se llama potencia de un quebrado. El quebrado tiene dos componentes, es un numerador, el número que está arriba, y denominador, el número que está abajo. Y los vamos a elevar a una potencia indicada por el exponente. Entonces, la regla dice que el resultado de esta expresión es o consiste en elevar el numerador al exponente y elevar el denominador al exponente. O lo que decimos en otras palabras, distribuimos el exponente en los dos elementos del quebrado y así obtenemos la respuesta. Ejemplo 1, tenemos el quebrado a cuadrado partido b elevado al cuadrado. Entonces, lo que nos dice es que tenemos que elevar a cuadrado la primera parte, a cuadrado, lo tenemos que elevar al cuadrado y b lo tenemos que elevar al cuadrado. Colocarlos en el orden correcto. Al cuadrado nos da a la cuarta potencia y b elevado al cuadrado nos da b al cuadrado. Ahí ya tenemos un primer ejemplo resuelto. Siguiente ejemplo, tenemos el quebrado 2a partido 3b elevado al cubo. Y entonces lo que tenemos que hacer es elevar el numerador, elevarlo al cubo. Y el denominador, elevarlo al cubo también. 3b elevado al cubo. Pero acá se inician los problemas. 2a elevado al cubo, esto nos da, decir, 2 elevado al cubo y a elevado al cubo. Porque el exponente se distribuye entre los dos componentes que están en esta expresión. De la misma manera, en este caso, nos quedaría 3 elevado al cubo y b elevado al cubo. Después de tener estos datos así, tenemos que elevar 2 al cubo, que nos dará 8. A al cubo, lo copiamos, y de aquel lado tenemos 3 al cubo, que sería 27, y b al cubo. Este sería el resultado de esta operación, 2a partido 3b elevado al cubo. Siguiente ejemplo, ejemplo número 3. Tenemos el quebrado ax cubo partido 4y cuadrado y este quebrado está elevado al cuadrado. Elevamos el numerador al cuadrado, sería ax cubo elevado al cuadrado y el denominador también elevado al cuadrado, que sería 4y cuadrado elevado al cuadrado. Bien, y entonces, en este caso, el exponente tiene que afectar a los dos elementos que están en el numerador. Tendremos a al cuadrado y x al cubo elevado al cuadrado nos va a dar x a la sexta potencia. Mientras que en el denominador tendremos 4 elevado al cuadrado, que será 16, y y al cuadrado nos dará y a la cuarta potencia. Vamos a aventurarnos un poquito utilizando exponentes negativos. Tenemos el quebrado 2a cuadrado b cubo dividido o partido 3x a la sexta. Entonces tendremos que agarrar 2a cuadrado b cubo y elevarlo a la menos 2 y luego 3x a la sexta, 3x a la sexta y elevarlo a la menos 2. Entonces, en este caso, como no hemos introducido todavía el concepto de exponente negativo aplicado a ciertos valores, lo vamos a dejar indicado. Sería 2
a la menos 2, 2 a la menos 2, luego a cuadrado elevado a la menos 2 nos daría a la menos 4, y b al cubo elevado a la menos 2 nos daría b elevado a la menos 6. Un poco extraño el tipo de resultados que estamos teniendo, pero este es un ejemplo. Luego elevamos 3x a la sexta a la menos 2, nos quedaría 3 elevado a la menos 2, y x a la sexta elevado a la menos 2 nos quedaría como x a la menos 12. Un resultado muy extraño, donde todos los exponentes se transformaron en negativos debido a la influencia de este exponente negativo.